Isaías, 700 años antes de Cristo, dijo unas palabras que en el Nuevo Testamento tienen su cumplimiento. Capítulo 8 dice, empezando en el verso 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será. Entonces Él será. Isaías dice Él. Y cuando dice Él, se está refiriendo a aquel del cual habla en el verso anterior. Jehová. Entonces Jehová será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, primero, y segundo, por tropezadero para caer. Estas palabras que Isaías pronunció en este capítulo 8, las encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro en su primera carta hace cita de lo que acabamos de leer en el texto de Isaías. Isaías habló de Jehová y dijo lo que Jehová sería para las dos casas de Israel, para Judá y para Israel, para el reino del norte y para el reino del sur. Sería tropezadero, sería piedra para tropezar y tropezadero para caer. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, empezando en el verso 6, dice el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pedro, por lo cual también contiene la Escritura, refiriéndose al Antiguo Testamento. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro encadena una serie de textos del Antiguo Testamento que hablan de la piedra de tropiezo. Si leemos un poco más en el contexto de Primera de Pedro, iniciando en el verso 4, dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Cuando habla de esa piedra, no está diciendo el nombre aquí. Pero entendemos y es claro para nosotros a quién se está refiriendo. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, el Padre, es una piedra escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si el hombre aspira a que su sacrificio sea acepto por Dios, la única manera de llevarlo a Él es a través de aquel quien viene hablando en el contexto. Una piedra que es escogida, una piedra que es preciosa, una piedra que es viva. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Y mi sacrificio, para poder que sea acepto a Dios, no solamente debe ser acorde a como Él pide que lo haga, sino que me dice que es necesario que sea presentado a través de esa piedra viva, Jesucristo.
Por lo cual, también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En esta lectura de Primera de Pedro, el apóstol ha encadenado varios pasajes del Antiguo Testamento. Isaías 28, el Salmo 118 e Isaías capítulo 8, con el cual iniciamos nuestro estudio. Esas figuras que utiliza el apóstol Pedro, figuras del Antiguo Testamento, nos dicen de las varias y diferentes cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo, que yo quiero que consideremos en este rato. Y empecemos con esta. Jesucristo, la piedra rechazada. El apóstol Pedro, en el texto que leímos hace un momento, describe a nuestro Señor Jesús en el verso 4 y en el verso 7 como una piedra desechada, como una piedra que fue rechazada. Acercándonos a él, piedra viva, desechada, dice en el verso 4. Y en el verso 7 vuelve y repite, la piedra que los edificadores desecharon. Jesús, durante su ministerio, en varias ocasiones se refirió a este pasaje del Salmo 118. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús citó este pasaje del Salmo 118. En Mateo, capítulo 21, hace referencia a lo que dice este Salmo. Y en el verso 42, en palabras de Jesús, él declaró, Jesús les dijo, nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Usted puede leer el pasaje de Mateo en todo su contexto. También el pasaje de Marcos capítulo 12, todo el contexto. Y es donde el Señor le da al pueblo de Israel una enseñanza cuando habla de la parábola de los labradores malvados. Pero el punto de todo esto que Jesús quiere transmitirle al pueblo judío es para indicar en que él fue rechazado por los judíos, por su propio pueblo. Los judíos de los días de Jesús encontraron inaceptable a Jesús. Para la gran mayoría de la nación judía, Jesús fue una piedra de tropiezo porque no llenaba las expectativas que ellos tenían de ese Mesías que habría de venir. Un Mesías que los libraría de la opresión romana. Un Mesías que los llevaría a la libertad. Un Mesías que los convertiría a ellos como el gran imperio del momento. Pero eso no ocurrió. El mensaje que transmitió, la manera como se presentó, lo que él les compartió para una buena parte de los judíos de los días de Jesús, fue inaceptable. Estaban esperando un reino terrenal con un monarca terrenal. Y algunos, ansiosos por hacer de Jesús rey, nos dice en Juan 6:15, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo.
Pero cuando él empezó a predicarles que su reino no era de este mundo, que las armas de su reino no eran materiales, no eran terrenales, que su mensaje era de amor al prójimo, la escritura nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No reunían las expectativas de lo que ellos pensaban que debía ser el Mesías. Cuando entró al templo y vio que lo habían convertido en una plaza de mercado y los expulsó, cuando en Mateo capítulo 23 empezó a pronunciar esa serie de ayes sobre los fariseos, lo menospreciaron. ¿Qué fue lo que ocurrió? Juan nos dice en el capítulo 1, empezando en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ese no le recibieron. Nosotros podemos ver aún más cómo ese rechazo se hizo tan palpable cuando Pilato, dándose cuenta que aquel que habían llevado ante su presencia era un hombre inocente, optó por dejarlo en libertad. Pero cuando él les ofreció la opción de otro hombre que sí era un criminal, que era un delincuente, que era un asesino, el pueblo prefirió más bien la libertad del culpable que la del inocente. Ofreció que escogieran entre Jesús y Barrabás. Y ya sabemos a quién escogieron. Pilato finalmente se lavó las manos sobre los judíos. Y los judíos mismos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso es algo que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo. ¿Sí? Jesús fue despreciado y desechado entre los hombres. Hace un momento leíamos en Isaías 53 estas palabras del verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él fue como la piedra que los edificadores rechazaron para usarla en la construcción del edificio, porque consideraron que esa piedra era inadecuada. No se ajustaba a lo que ellos querían. Era algo totalmente diferente. Por eso nuestro Señor Jesús, como acabamos de leer, Él es la piedra rechazada. ¿Por quiénes? Por los edificadores. Esa piedra que los edificadores rechazaron fue usada como la principal piedra del ángulo. En el Salmo 118, volviendo a leerlo, dice en el verso 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Esa piedra no la escogió el hombre, esa piedra la escogió Dios. Cuando uno mira la escritura y aún el mundo en el cual nosotros nos encontramos, esa piedra que fue rechazada hace 2000 años, el hombre de hoy, de nuestra sociedad moderna, también hace lo mismo que hizo el pueblo judío. Pedro, en su primera carta, dice en el capítulo 2, verso 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon
ha venido a ser la cabeza del ángulo. Para los que no creen, si le preguntáramos nosotros al común denominador, si ellos creen en Jesús, un buen porcentaje nos dirá que sí. Pero ¿qué creen de él? Ah, un gran maestro, un gran profeta. Y más es el número de los que está aumentando ahora que no creen que Él es Dios. Yo creo que Jesús es Dios. Yo creo que Jesús es el Jehová del cual habla el Antiguo Testamento, y lo acabamos de leer en Isaías capítulo 8. Porque Isaías capítulo 8 empieza hablando de ¿quién? Empieza hablando de Jehová. Y dice que ese Jehová, ¿en qué se iba a convertir para los judíos? En una piedra de tropiezo. Y cuando leemos Pedro, Pedro dice que lo que dice Isaías, ¿se estaba refiriendo a quién? A nuestro Señor Jesucristo. A través de la comparación, hermanos, nosotros encontramos estas palabras de Isaías. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Esta figura de la piedra, de este fundamento, una piedra probada, una piedra angular, una piedra preciosa, una piedra estable, esta figura que usa aquí el texto de Isaías, compara a Jesús como la piedra más importante en la construcción de una casa. Nuestras construcciones de ahora son diferentes a las construcciones de esa época. Las casas de esa época se hacían con piedras. Y siempre antes de empezar la construcción de una casa, se hacía necesario buscar la piedra que iba a ser la principal. Y a partir de esa piedra, era que se iban a acomodar todas las otras, para que la construcción no colapsara, no se cayera. Nosotros los vemos en los muros de piedra. Ustedes pueden ver cómo cuando se está construyendo un muro de piedra, no es llegar y empezar a tirar piedras así nomás porque sí. Es necesario empezar a buscarles la forma para que puedan ajustarse, encajar la una con la otra. De eso es de lo que está hablando aquí. Sin la muerte de Jesús, no habría podido haber perdón de pecados. Sin la muerte de Jesús, no habría podido haber salvación ni esperanza de una resurrección corporal. Él es esa piedra de la cual todo lo demás viene como resultado. Sin esa piedra, nada de lo que nosotros somos hoy hubiera sido posible. Sin esa piedra, la esperanza que nosotros tenemos jamás se hubiese logrado. Ustedes recordarán que cuando empieza Hechos de los Apóstoles, después de que se bautizaron las primeras 3,000 personas, en Hechos capítulo 2, el capítulo 3 nos dice que un día el apóstol Pedro fue al templo. Iba con otro compañero. Y había un paralítico ahí en la puerta de la hermosa. Y él les extendió la mano esperando recibir del apóstol Pedro algo. Pedro lo miró y le dijo: muchacho, yo no tengo plata, yo no tengo oro, pero de lo que tengo, yo te doy.
¿Y qué tenía él? Tenía el poder del Espíritu Santo. Y le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Conocemos el resto de la historia. En el capítulo 4, ahí de Hechos, Pedro y el resto de los apóstoles son interrogados por lo que habían hecho. ¿Por qué ellos habían hecho esta señal? Y la respuesta que da Pedro, hermanos, es una respuesta que nos ha de llevar a nosotros a darle gracias a Dios por esa piedra que ellos desecharon. Este Jesús, dice Pedro, es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores. Ustedes, judíos, pueblo de Dios, a quienes Jesús vino a mostrarles la luz y la salvación, esa piedra que ustedes rechazaron, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, la principal piedra, dice en el verso 12, en él es en quien está la salvación. En esa piedra que ustedes rechazaron, está la salvación. No la podemos encontrar en nadie más. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesús mismo lo dijo durante su ministerio. Sin mí, ustedes nada pueden hacer. Durante su ministerio Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la piedra. Yo soy la piedra preciosa. Yo soy la piedra angular. Ustedes podrán buscar a otros. Ustedes podrán seguir otras filosofías. Ustedes podrán apegarse a otras creencias. Pero yo soy la salvación. Pedro lo declaró. El lugar de importancia que Jesús ocupa en nuestra redención, hermanos, es comparado a ese de una principal piedra angular en el edificio. Lo dijo Pedro. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza. Y en Efesios 2, Pablo dice en el verso 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Él, esa piedra que fue rechazada, esa piedra que fue desechada, en los textos que nosotros acabamos de leer, hermanos, es la principal piedra del ángulo. Si es la principal piedra del ángulo, es una piedra digna de confianza. Pedro además describe a Jesús con estas palabras, primera de Pedro 2:6, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Esta es una cita que Pedro tomó del Antiguo Testamento, particularmente de Isaías, Isaías 28. Pedro dijo, el que creyere en él, no será avergonzado. El que crea en esta piedra escogida y preciosa no será avergonzado, no se lamentará, jamás tendrá que avergonzarse ni disculparse. Isaías, que es la cita que Pedro hace, declara de esta manera, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sion una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que crea en ella
no será perturbado. El énfasis de este pasaje de Isaías, y que lo cita Pedro, es que esa piedra, ese fundamento que Dios colocó, era adecuada para sustentar a todos aquellos que estén dispuestos o estuviesen dispuestos a colocar sus esperanzas en Él. Porque Él era una piedra probada, como dice Isaías en el capítulo 28. Era una piedra examinada, era una piedra que se encontró adecuada, propia, exacta, se ajustaba a las características que Dios tenía para nuestra redención. Por eso Pedro añade: y el que creyere en Él no será avergonzado. Y esa verdad es algo que se nos repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Pablo nos dice en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. ¿Qué estaba padeciendo Pablo? Pablo, antes de ser el apóstol, era un perseguidor de esa piedra. Pero después que se convirtió, fue en el proclamador de esa piedra. Y habiendo sido perseguidor, ¿se convirtió en qué? En un perseguido. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Juan, el apóstol, mostró esta misma confianza de que Jesús era digno de confianza, de que Él era una piedra probada, y escribió estas palabras en 1 de Juan 5, verso 11 en adelante. Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Esta vida está en la piedra que los edificadores desecharon. Y sigue diciendo: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué cree usted de Jesús? ¿Quién es Jesús para usted, hermano? Si para usted Jesús es un hombre común y corriente, si usted Jesús, para usted Jesús no es merecedor de la honra, de la gloria, de la adoración, usted no tiene vida. En Él es en quien está la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Jesús es una piedra confiable para usarse como el fundamento en la construcción de la casa espiritual, en la cual todos nosotros somos piedras vivas. Él no es como un fundamento que se quiebra, que se desmenuza. Es una piedra que ha sido probada. Es un fundamento confiable. Es capaz de contrarrestar todas las presiones que pudieran ser colocadas contra Él. Jesucristo, hermanos, dice Hebreos 7:25, que Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Yo no puedo acercarme a Dios por otro lugar. No hay otro camino que me permita ir ante la presencia de Dios. Solamente Jesús. Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué va a pasar entonces con todos aquellos que en vida lo negaron,
¿Qué va a pasar con todos aquellos que en vida no estuvieron dispuestos a reconocerle como quien dice la Escritura que Él es? No van a encontrar intercesión de parte de Jesús. Porque el que no crea que Jesús es el Hijo de Dios, el que no crea que Jesús es Dios, el que no crea que Jesús es Jehová, el gran yo soy, va a morir en sus pecados. Él mismo lo enseñó. Él lo declaró. Jesucristo, hermanos, para todo aquel que no le reconoce, para todo aquel que no le acepte, es una piedra de tropiezo y es una roca que hace caer. Pedro dice en el capítulo 2, verso 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Isaías es la cita que Pedro tomó. Volviendo a leerlo, Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. En Romanos 9, el texto que acabamos de leer en Isaías, que lo citó Pedro, Pablo vuelve y lo cita en Romanos 9. Y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuántos hoy les pasa lo mismo que el pueblo de Israel? Siguen tropezando en Jesús. Les cuesta trabajo aceptarle como quien dice la Biblia que es. Y dice en el verso 33, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No sienta temor, hermano, usted de decir que cree que Jesús es Dios. No sienta temor, hermano, de decir que usted cree que Jesús es Jehová. No sienta temor de rendirle adoración a Jesús, a la piedra reprobada. El que creyere en él no será avergonzado. El que se avergonzare de mí, dijo el Señor Jesús, el que se avergonzare de mí, de mis palabras, yo también me avergonzaré de él en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El que creyere en él no será avergonzado. Y dice en Mateo 21, verso 44, palabras de nuestro Señor, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El otro lado de lo que hemos venido hablando hasta aquí es que cualquiera que decida no creer en él será destruido. El que decida no aceptarle como Dios, el que decida mirarlo más bien como un hombre sencillo, común y corriente, que no merece de parte nuestra glorificación, será condenado. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere
le desmenuzará. Esto simplemente, hermanos, refleja la última parte de la gran comisión. Cuando Él mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio, en Marcos 16 nos dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y qué es predicar el Evangelio? Lo veíamos en unas lecciones anteriores. Predicar el Evangelio es exaltar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que hacían los apóstoles en el primer siglo. Exaltar al Hijo de Dios. Exaltar la piedra reprobada. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Y el que no crea qué? Señor, ¿y el que no crea qué? Él mismo lo dijo. El que no creyere será condenado. Aquellos que rechazan a Jesús serán condenados. Es como si hubieran tropezado en una roca que está colocada en su camino. Y esa roca sobre la cual tropezaron, esa roca también les va a caer encima. Y cuando les caiga encima, ¿qué va a hacer con ellos? Los va a desmenuzar. En consecuencia, aquellos que rechazan a Cristo serán condenados. Rechazar a Jesús hoy día es abrigar, es abrazar el mismo error que cometieron los judíos que crucificaron a Jesús. En vista de que ellos rehusaron creer que Jesús, era verdaderamente Dios. Y cuando Él dijo que Él era Dios, aquellos que lo rechazaron lo acusaron ¿de qué? De blasfemia. Jesús dijo en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si ustedes no creen que yo soy Dios, cuando Dios llamó a Moisés en el monte Sinaí, cuando él subió a ver por qué causa la zarza ardía en fuego y no se consumía, cuando Dios se le aparece y le dice a Moisés, vas a ser el libertador de mi pueblo, Moisés le dijo, Señor, yo llego allá y si ellos me preguntan quién me envió, ¿qué les diré? ¿Qué respuesta les daré? Dios entonces le dijo, Éxodo 3, cuando llegues allá y cuando ellos te pregunten quién te envió, esto es lo que les dirás. Versículo 14, Éxodo capítulo 3, verso 13 y 14. Dijo Moisés a Dios, y aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y no le creyeron. ¿Qué pasó con el pueblo judío? A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Y no lo recibieron porque creyeron que ese hombre que estaba frente a ellos era un blasfemo. ¿Qué decía ese considerado por ellos blasfemo? Juan no lo declara. Pero antes de leerlo en Juan, Pablo, siervo de Dios, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, no por hombres ni por voluntad de hombre, sino por Dios, escribió estas palabras acerca del Hijo de Dios. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. ¿De quién?
la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Y dice Pablo que ¿quién es? Jesucristo. ¿Quién es el gran Dios y Salvador de Pablo? Jesucristo. ¿Quién es el gran Dios y Salvador mío? ¿Es Jesús? Porque el único que puede salvar ¿es quién? Es Dios. Nadie más. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Sino solo Dios. Si Jesús le dijo al paralítico, vete y no peques más, hijo, tus pecados te son perdonados. Si él le dijo a la mujer hallada en adulterio, vete y no peques más, le estaba diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué le podía él perdonar los pecados? Porque él es el gran Dios y Salvador. ¿Qué dijo él? Aquellos que le consideraran un blasfemo, que consideraban que él era un blasfemo. Él les dijo, yo y el Padre, uno somos. Señores, pueblo judío, yo y el Padre, uno somos. Somos el mismo Dios. Y cuando él dijo eso, ¿qué reacción produjo entre ellos? Dice que los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Cuando escucharon eso que él dijo, yo y el Padre, uno somos, volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Ustedes han visto mis milagros, ustedes han visto mis señales, ustedes han visto lo que he hecho en medio de ustedes. ¿Por cuál de ellas es que ustedes me piensan matar? Y ellos le contestaron, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús nunca se hizo Dios. Jesús era y es Dios. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Él es el alfa y la omega. Y como dice Miqueas 5, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Te haces Dios. Nunca se hizo Dios. Él dijo que Él era Dios. Volviendo al texto con que iniciamos para terminar, hermanos. A Jehová de los ejércitos, Isaías 8, verso 13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. No lo que digan los hombres, no lo que puedan hacer los hombres. Verso 14. Entonces Él será. Y vuelvo y lo resalto. Entonces Él será. Dice Isaías. Y cuando Isaías dijo Él, se estaba refiriendo a Jehová. ¿Y qué será? Santuario. Pero a los que no estén dispuestos a reconocerle, el mismo Isaías dijo que Él será piedra para tropezar y tropezadero para caer. Si usted, hermano, si alguno de nosotros no está dispuesto a reconocer a Jesús como quien dice la Biblia que es, esa piedra en la cual usted está tropezando, esa misma piedra le va a caer a usted encima. Y cuando le caiga encima, ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Señor, ¿y si no creen qué? Pues el que no creyere, será condenado. Jesús mismo lo dijo. Isaías mismo lo anunció. Y Pedro nos
dice a nosotros que este Jehová del cual habló Isaías, este Jehová que sería un santuario, este Jehová que sería una piedra para tropezar y una piedra para caer, nos dice Pedro que esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Ese Jehová del cual hablaba Isaías es nuestro Señor Jesucristo. El Jehová del Antiguo Testamento, aquel que llevó a cabo las proezas, aquel que ejecutó los milagros, aquel que creó al mundo, no es más que nuestro Señor Jesucristo. Así le duela a algunos seres humanos sobre la faz de la tierra el no querer confesar a Jesús. ¿Como quién? Como el gran yo soy, como el Jehová de los ejércitos. Y aquel que no le crea, él como roca le aplastará y le condenará. Sus palabras finales para terminar este estudio, hermanos. Jesús dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Pero para los que creemos en Él, Él es nuestra redención y nuestra vida eterna. No nos olvidemos de eso, hermanos. El gran yo soy. Eso es Jesús.